La forma como se va haciendo, ahorita les voy a explicar cómo se va seleccionando cada una de las personas en las secciones electorales. Está dirigida a un público objetivo de hombres y mujeres de 18 años o más. ¿Cómo se distribuyó la muestra? Es un tamaño de muestra de 4.313 casos. Es por esto que decíamos que podríamos considerarla gigante, es grande. Nos dan lecturas con un margen de error pequeño. El margen de error, si lo estamos viendo aquí abajo, ahorita sigo hablando sobre la muestra, pero al total de la encuesta es de más o menos 1.49%. Y cuando vamos a los puntos o regiones, puede aumentar un poco por el nivel de su muestra que se hace, a más o menos 3.5%. Y cuando lo vemos en las encuestas de algunas ciudades, en donde en particular se quiso dar una lectura específica por las necesidades del estudio, se amplía un poquito más por el número de casos que están registradas en cada una de las ciudades. El nivel de confianza es del 95%, el levantamiento se hizo del 24 de agosto al 26 de septiembre, fue un tiempo, digamos, rápido para el tamaño de la encuesta que estamos hablando. Ahora bien, quisiera decirles algunas cosas con respecto a la parte técnica de esta encuesta. Se utilizaron las secciones electorales como base para la distribución de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a tener con las secciones electorales una lectura diferenciada entre lo que son las poblaciones rurales y urbanas. Y para efectos de la encuesta esto es muy importante porque teníamos que entender cómo se comportaban en la parte rural y en la parte de las ciudades, ¿no? Ahora, otra parte que se utilizó también en la encuesta es la regla de 7x8, que es la regla para medir los niveles socioeconómicos. Lo que estamos haciendo es dividiendo estas secciones según el índice de religiosidad o el índice de porcentaje de católicos del INEGI. ¿Esto qué quiere decir? Que compensamos donde había más católicos y subimos la muestra donde había menos católicos, para que estuviera más representada la misma proporción de lo que se esperaba en la cuota de católicos y no católicos. Estamos pensando en una cuota que fuera de 80-20, aunque la respuesta de católicos superó esa cuota, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente lámina. Rápidamente, nada más mencionar que preguntándole a la gente si practica una religión o no, el 86% nos dijo que sí practicaba una religión, el 14% dijo que no. De ese 86% nos preguntamos cuál es la religión que practican. Católica mencionaron el 92%, cristianos no católicos el 7% y otra lo mencionaron solo el 1%. Esto es básicamente un poco cómo está distribuida la muestra, cuál fue, digamos, los temas, digamos, de esta parte técnica de cómo se levantó. Lo que sí quería mencionarles es que a la hora de seleccionar cómo se le iba encuestando cada una de las personas en los hogares, tenemos una regla que se utiliza o que utilizamos en Ipsos en todo el mundo, donde vamos seleccionando las cuadras en las secciones electorales de manera aleatoria, y en esas cuadras nos vamos rotando en la misma dirección que las manecillas del reloj, buscando las casas en las que vamos a hacer la encuesta. Cuando nos encontramos un edificio, solamente se encuesta a un departamento de ese edificio, y cuando nos encontramos ya una encuesta en un bloque de una manzana, nos brincamos a la siguiente manzana, todo esto para que no haya sesgos de la misma presión y visión social de los problemas y de las problemáticas de cada una de las personas. Bueno, ya lo que sigue es entrar un poquito en el contenido de la encuesta. Pues para ello voy a dejar el micrófono a Eduardo y a María Luisa, que van a hablar sobre todo eso. Cualquier duda que tengan de la metodología, con mucho gusto les puedo hablar.